Rápido porque todavía no Gago no me merece como que la próxima semana, o sea, si son condescendientes, si son alguien con sus padres, sí, pues, van a querer echarle. Pero América, ¿dónde te llevo? Esto se van a meter. ¿Cómo lo aguanto? No, lo malo es que lo van a meter. Sí, yo también. Chico va a venir a cuidar su dignidad. ¿No viste lo del fin de semana de la América? Con el cascajo le ganó a Tigres caminando. Ah, sí. Creo que lo que va a intentar. Voy a intentar. ¿Puedo hacer la media al Charlie de su plato? Cuéntame. Que les conseguimos el nombre Mosquera. A Chema que si mañana para un güey en el hotel de Chiva. Yo creo que hoy llega Chiva. Yo creo que llega Chiva. Sí, yo también creo que se vayan a llegar mañana. A ver si llegan, mira. Pues, ya alguien está. Bueno, más bien alguien en la Azteca las. Ya le tengo la pregunta al Chato para acá. ¿Tienes huevos? No, solo Gago. Los entrenadores siempre dicen que deben de tener la maleta hecha. ¿Usted ya la tiene hecha? Da la impresión de que nada más falta ponerle el candado. Pues muy triste. A ver cuánto nos comemos. Voy a ir al estadio a llorar, yo creo. ¿Qué vas a hacer? No, no te voy a dar el hierro. Ah,
nada más que si quieren hablar del tema, un poquito más del tema de... ¿Qué no convence a los perros? Muy cuidadito, Tigres, ¿no? Va a sacar la esquiza de... Me metió a su cuadro de titular. No, o sea, los dos tintos. Pero... Sí, pero bueno. Jampairo fue ese titular. O sea, lo que voy es que... Yo por eso les iba a preguntar eso. América demostró que tiene mejor equipo que Tigres. O sea, tiene mejor banca. Sí, pero las dos ¿de acuerdo? No sé si hoy llegue Chivas. Según yo sí. Aparte sí, o sea, a mí sí me sorprendió que América jugara con varios. Es lo que te digo, güey. Un equipo, o sea, un equipo, güey, grande, quiere hacer. El miércoles se va a comer al América, chico. Y eso está súper bien, güey. Qué bueno. Muy bien. Sí, creo que... Aparte va Chivas sin... Además, ya sin tres defensas, ¿no, güey? O para el miércoles, según yo, nada más... Lainez ha sido el titular. Runeta titular. Titulares. Porque Garza ya no. Runeta. Todavía sí es tele, te puedo hacer. Garza lo que tiene más coca ya. Que se agache, güey. Y no estaba allá. Y luego no estaba. Aquí se dio juego 400. Dos.
hacemos, güey? Llevar el clásico al miércoles juegan otra vez. Pinche pedo cantado de pues, poco va a ser el gran juego y eso. Aquí nos encargamos de quitarle lo serio al deporte con un par de conductores expertos en risas, carcajadas y asuntos sin importancia. ¿Vienes a hablar del desempeño de la selección mexicana en el 2023? Ah, pensé que venía a hablar de su desempeño, ya me voy. Al más puro estilo de la radio. Al aire, lunes a viernes en Caliente TV. Center, yo soy Mariana Velázquez, muy contenta de que me acompañen ya este viernes con 30 minutos de la mejor información. Acompaña a Mariana Velázquez de León con la información más relevante del mundo deportivo. Caliente Center, de lunes a viernes, 9 de la noche, por Caliente TV. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la redacción en un día en el cual particularmente estamos muy contentos en este 11 de marzo del 2024 porque se suma o nos sumamos o nos agregamos a la familia de Total Play. Estamos ya también en una plataforma más y eso nos pone muy contentos, nos pone felices de estar evidentemente creciendo. Caliente TV y de verdad esperando que lleguemos a cada uno de sus hogares con una propuesta fresca, diferente, innovadora y no se lo decimos nada más de dientes para afuera o de choro porque los que nos han seguido estos meses, estos 5 meses de estar al aire y que iniciamos obviamente las transmisiones en streaming se han dado cuenta de que el tema de estar sin poses, de hacerlo de una manera más coloquial, orgánica, como tal, orgánica, como plática entre cuates, siempre en los espacios, en algunos más, en otros menos, ha sido un sello distintivo que tenemos para Caliente TV. Y hoy arrancamos también en Total Play, le vamos a dar pues, todo lo que es las novedades de la plataforma, además del Hub de MBS, en donde ya tenemos algunos días. Bueno, soy Luis Enrique Alfonso, bienvenidos a la redacción para platicar mucho, pero mucho de qué hablar. Luis Arriaga, nuestro productor de Chilaquilers. ¿Qué onda, tocayo? O de Chivaquilers, que hoy... ¿Cómo andan los chivermanos? ¿Cómo andan hoy? Mal, muy, muy triste. ¿Sí? ¿Ya tienen su golpe de realidad? ¿Ya? ¿Ya? ¿Por fin entendimos de qué va el torneo de Chivas o no? Yo creo que el lunes que viene... Puede que haya nuevo técnico en el Chivas, ¿eh? Ah, caray. ¿Ah, de plano? ¿De plano? Juan Carlos Zúñiga. ¿Cómo estás? Ya estamos en el mercado buscando entrenador. Ya. A ver, ahorita el problema que yo le veo al Guadalajara es que con la derrota ante León, que no sumó este fin de semana, se va a quedar con los 15 puntos. Sí. Quedan 18 por disputar. De esos 18, Chivas va a enfrentar a Monterrey, líder general, a Pachuca, cuarto lugar y uno de los equipos que mejor juega al fútbol, al Atlas, al Querétaro y al América. Mira. ¿De esos cuántos puedes rescatar en el ejercicio? Yo te digo, mira, honestamente, Chivas, América no saca puntos, 0 puntos. Monterrey, Chivas, no saca puntos, 0 puntos. Chivas, Puebla, le estoy poniendo los 3 que le gana al Puebla. Pachuca, no creo que le vaya a sacar puntos. Dale un Chivas, empate. Querétaro, le estoy dando un empate. No seas gacho. Le empate con Querétaro. Okay. Y empate con Atlas. O sea, ¿cuántos puntos serían en total?
sacaría... Creo que digo tres. No, güey, lo estás matando ya. 4 puntos. 4 puntos de los 18 que restan. Dale 7. Tiene 15. 15 y 7 son 22. Le va a alcanzar para pasar flat entre el lugar 10 y 12 de la tabla general. O sea, tú ves a Chivas a lo mucho para play-in. O si es que llega a tener un cierre más o menos digno. O eliminado del torneo, ¿eh? O eliminado del torneo. Se puede aventar 3 partidos en ceros. Ya, León, América y Monterrey. América y Monterrey les va a sacar puntos. Contra el América no están el Chiquete Orozco, no está el Pocho Guzmán, están suspendidos. Monterrey, sacarle puntos en casa, no ha perdido Monterrey. O sea, sigue, ¿cómo se llama? No, sigue invicto en lo que va de la temporada. La derrota de Monterrey es contra Chivas de hace... Sigue invicto Monterrey. Ya el panorama general de Chivas en el torneo ya te lleva a que de los 18 puntos por disputar, si a Chivas le va muy bien y saca la mitad, 9, estaría llegando a 24 puntos. Alonso Basurto, entonces quiere decir que las Chivas ya están en crisis, que hay alarmas, ¿ya? ¿Prendan las alarmas en Verde Valle o qué? Buenos días, para mí sí. A ver, en los últimos 3 partidos ha recibido 8 goles, ha anotado 1 solo gol. El Chícharo ya jugó de titular, ya jugó de suplente, ya jugó un clásico. Para mí hoy el equipo de Fernando Gago no encuentra ni la identidad, ni el marco rival, tampoco la solución en la defensa. Y si le sumamos que cada jornada tiene o se le suma una baja importante, se está desarmando, a ver, el plantel en cuanto a sanciones, lesiones. Se ha enfrentado a partidos importantes que no ha sabido manejar, es decir, Cruz Azul, Chivas. Pierde ahora contra León de una manera... Me parece que León era ese partido con tintes de oxígeno para Fernando Gago, porque si bien la Conca Champions a lo mejor la tienen ya echada a un lado, ¿no? Pero lo importante hoy es el partido de Liga contra el América el fin de semana. ¿Por qué? De perder contra el América... Yo les puedo asegurar, siendo un poco más frío de lo que dijo Suña, que no se van a meter ni a play-in. Eso es una realidad. Chivas va de mal en peor. Bueno, a ver, entonces, ¿la nota del fin de semana para abrir Chiva Killers son tus Chivas? No creo que sea la nota, pero... Por el contexto, sí. Ay, ¿no? Estuvo bueno el ¿no fin, crees? ¿Eh? Sí, se ve que estuvimos. Estuvo bueno el fin. ¿Por qué estás afónico, güey? ¿Por qué? ¿Qué hubo lejos? La neta, José, ¿qué concierto fuiste o qué? No, tuve una boda de uno de mis mejores amigos. Y... ¿Sí? Si fuera tu mejores amigo, le hubiera dicho que no se casara. No, sí, le dije, pero... Pues, ¿no? Hay veces que uno ya no puede hacer. Ya no puede hacer absolutamente nada. Y pues estuvo buena la fiesta. ¿Y si le soplaste al vidrio de manera elegante? No tienes una idea cómo. ¿Sí? ¿Amaneciste al domingo? Totalmente bien. Dile algo, ¿cómo se llama tu amigo? Dile algo. Juan. Dile, Juan. Juanito. Juanito, muchas gracias por invitarme a tu boda. Gracias a ¿qué crees que está haciendo Juanito ahorita? Ah, no, eso no lo puedo decir. ¿Está en su luna de miel ya? No, todavía no. ¿Todavía no? No, se van a quedar aquí un mes porque ellos viven en Irlanda. En Irlanda viven. Mm-hmm. Ok. Entonces, pero bueno, están. Estas son sus vacaciones, es su luna de miel entonces, ¿no? Sí, pero pues nos dio de tomar desde las 12 de la tarde de ayer. ¿Qué tomaron? No, pues de todo. ¿De todo? De todo, había de todo. Es lo que abres con cerveza, te la sigues con tequila y la cierras con shots. Con lo que sea, sí. No le das tregua al hígado nunca. Se supone que empiezan de manera muy amable. De hecho, yo veo a varios destrozados hoy con las caritas. Sí. O sea, Lupita está destrozada, sí, pero mira, por desvelo. Ese par fue también, conmigo. Y ¿también fueron a la boda? Sí. ¿Alguna anécdota que tengan de Luis, del productor, no? Un baile, güey. ¿Un baile o algo que hizo? ¿Sí? Es duro para el baile, ¿no? Es bravo. ¿Sí? Otra vez Gloria Trevi. ¿Podemos hacer la coreografía otra vez? Nunca, no se ha visto en televisión. No, ¿va? Vale, una, ese dos, Paulina tres. Rubio, ¿a qué le importa lo que yo haga? ¿A qué le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré. Nunca cambia. Tocayo. Me encanta bailar, pero... Estamos en televisión hoy. Sí, pero... Por eso, exactamente. No, pero mejor no, otro paso. No, yo lo que digo es, no cambies tu manera de ser solo porque hoy estamos evolucionando a televisión. Que la gente te conozca como eres. Okay. El tipo de basura, luego, el tipo de bueno, de ser humano que eres. Silvana, no, Silvana, mira, viene iluminar. ¿Cómo estás, Silvana? Bien, ¿todo bien? Muy de buenas porque lo escuché cantando. ¿Qué cantaban? Estábamos, como hoy estamos en Total Play a partir de hoy, sí, la gente que vaya conociendo aún más a cada uno de nosotros, porque así somos. Así somos. Así somos y si
Y si ya saben, ¿para qué eso no nos inviten? Si ya saben cómo estamos y cómo nos comportamos. Exacto. ¿No? O sea, exacto, gente que cuando conoce a Alonso Basurto, sí, sabe que el güey agarra fiesta de 3 días. Y soporten. Que hace como John Cena, que se encuera como ayer en el Oscar. Que soporte. ¿No? Pero bueno, Silvana, ahorita retomamos lo de Chivas. Sí, dale, por favor, por dónde. Séñese las lágrimas un momento y ya. Porque las Chivas, la misión es salvar dignidad estos días. Sí. Si es que la pueden encontrar, que la busquen en todos lados. Salvar la dignidad. Y Gago está inventando de donde sea, como poner al Chicharito de titular. También es lo que tiene, también es lo que tiene. ¿De dónde quieren sacar más con esos mediocres? Era para pedir la producción más rápido los periódicos, si no lo pueden poner. Ah, pueden ir viendo los periódicos en lo que hablamos con Silvana. Silvana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? Yo bien, aquí no tanto, pero yo bien, contento. Yo porque Checo quedó en segundo lugar y Pato O'Ward, en una gran carrera en San Petersburgo, en Florida. Okay. Quedó en segundo lugar también de McLaren. Eso. Joseph Newgarden en ¿qué primero. ¿Qué quedó, Checo? Segundo lugar. Segundo. No es un segundo. ¿Ganaste tú habías dicho cómo iban a quedar? 1-2. Era el 1-2 cantado. Okay. Sí, era el 1-2 cantado. La mayoría. No había otro margen. Ok. Y la distancia no fue tanta. Pero no te voy a dar carnita todavía, güey. A Checo hay que ponerle el 2 de mi casco. Está perfecto. Con el coche. Ojalá. Con el coche. Ojalá los que lo critican algún día puedan tener un mínimo un número 2 en lo que pasa es que, a ver, no es crítica. Yo no creo que sea crítica. A mí me parece muy loable lo que hace. Claro. El problema de la Fórmula 1 es que ya, para mí, todos ya se volvió muy monótona. O sea, ya estamos en una monotonía excesiva de la Fórmula 1. ¿De acuerdo? Porque ya sabes qué es lo que va a pasar. O sea, lo único que causaría realmente que la Fórmula 1 cambie es que en la siguiente carrera, ¿cuál es el siguiente premio? El de Australia. En Australia. Semanas. Es que en Australia le pase algo a Verstappen, no le pase a que ahí algo no pueda ganar. ¿Sabes cuál ha sido el tema? Y a mí yo creo que lo más destacado el fin de semana fue lo de Sainz, que lo tuvieron que operar de apendicitis y el chico que entró 18 años. Oliver Berman. No, lo que pasa es que aquí el tema, perdóname Silvana, es... No, sigan. Que nos prometió la FIA que iba a haber una revolución en esta nueva etapa de la Fórmula 1. Y no ha habido, porque históricamente ha sido así. Desde el dominio de Fangio, ¿no? O sea, de cuando estaba Ayrton Senna, Schumacher, Vettel, Hamilton. Siempre ha habido como estas pequeñas dictaduras que han llevado a hacer que pues gana regularmente el mismo. Porque aquí no es como, a menos de que ocurra algo extraordinario, no es tan fácil que una escudería salte de una temporada a otra una evolución tan marcada. Claro. Entonces, es cierto, hoy pones una... Tapas el nombre de Verstappen y lo demás es muy bueno. Claro. Pero en 2026, ojalá, cuando ahora que vuelvan a abrir los motores y cambie la nomenclatura, con estos nuevos invitados que van a ver, se modifique, porque queremos ver que a Verstappen, cierto, que compitan varios. Que yo creo que el tema de Checo en esta ocasión sería... mantenerse en esta claro, o sea, que no suba, baje, suba. ¿Sabes por qué? Porque hoy Red Bull está en llamas. Ya lo vamos a platicar al rato en el aire. Llegó Helmut Marko con el CEO, uno de los CEOs de Red Bull, de la marca, por aparte, mientras que Christian Horner estaba con el tailandés, que tiene la otra parte. O sea, Red Bull está segmentado, hay una guerra de poderes y se habla de que Christian Horner lo pueden correr, lo pueden despedir. Porque Helmut Marko habría filtrado las conversaciones, el lío de faldas que hay. Sería un error. El lío de faldas es que Christian Horner, al parecer, le estuvo mandando cositas a su asistente. Y la asistente tiene una relación... Cositas. Fotos, algunos textos. Ahora ya fue y la asistente tiene una relación sentimental con Jos Verstappen, que tiene mucho tiempo que no tiene... Ya no es pareja con la mamá de Verstappen, ¿no? O sea, ya no hay ahí algo. Ah, entonces hay una cuestión sentimental. De Jos Verstappen de... Es que Horner es el veneno de la escudería. Porque está totalmente partido y segmentado. Entonces, este lío de faldas que ha detonado en una guerra de poderes, Virginia. Son hermanos de leche. Virginia, estamos en televisión. Acabas de llegar con tu proteína y te voy a pedir amablemente que te vayas 2 minutos a allá. ¿Pero qué tiene de malo? No. Está bien el cemento, pero sí. Tienen gustos parecidos, haz de cuenta. Te voy a pedir que vayas respetuosamente 2 minutos allá. La gente que recién está viendo es que cuando... O sea, yo no tengo la calidad moral a veces para decir esto, porque sí, soy un corriente. Qué bueno que lo admitas. Pero, oigan, tenemos la prueba que lo manda Emilio León. Emilio, te mando besos. Hijo de... No. ¿No la puedo mostrar? ¿Qué? O sea, casi, pero... ¿Acá sí? Ok. ¿Cómo? A ver. ¿Cuál es la prueba? Oye, pero no está mal. Ah, caray. No está mal. Ah, caray, güey, mira. A ver. ¿Eres tú, Luisito? ¿Eres? ¿Qué hace? A ver, ¿qué? Ahí está, mira.
Bueno, voy a matar a Eduardo Ruiz, nada más lo digo, lo voy a matar. ¿Dónde fue eso? Que fuimos a una boda. No está mal, estás bien. Ahora, ¿por qué llevas cantaba? Tu, ¿por qué llevas tu, tu, este? Ah, es que fui padrino. Como de Lord Molecula. Fui padrino. Entonces, pero bueno, guapo, me tocó. Bueno, gracias, gracias. Entonces, es el tema que vamos a desglosar en F1, al aire F1, ajá, porque está, la neta, muy cañón. Este... ¿Y el productor sí te va a dar media hora o 20 minutos? Creo que media. Media. Creo que media. El productor se pasa de listo. No, no, pero media. Media hora. Amerita media hora. Y como tema femenino debe estar Virginia para que nos dé su punto de vista. Pero bueno, entonces... Te quiere abrir a ti. El Oscar. ¿Qué tal el Oscar ayer? Jole, me gustaron. Mello. Me gustaron. Estuvieron buenos, la verdad. Muy merecidos algunos reconocimientos, pero pues obviamente yo en café les tengo ahí el chismecito porque hubieron muchas cosas que me parecieron que las tengo que mencionar el día de hoy. Solo para decirte, lo de Ryan Gosling, impresionante. ¿Verdad que sí? Creo que fue mucho mejor que el medio tiempo del Super Bowl. Sí, creo que sí. Yo creo que sí, yo soy qué. Estuvo, y mira, se los estás viendo, güey. Estuvo mejor lo de Ken. Que salió encuerado fue el... Ah, no, ese fue el de Cristina. Porque le iba a entregar el premio a mejor vestuario a la de Poor Things. Ya sabemos que hubo muchas cositas en esa película. Estuvo increíble lo de John Cena, pero tiene toda la razón lo de mi novio Ryan Gosling. Mucho mejor, ¿no? Slash estuvo increíble. O sea, que apareciera Slash, sí, yo dije, no, ¿qué? ¿Cuántos años tiene Slash? ¡Wow! Híjole, eso no sé. 50, ¿no, bro? No, no se voy a tener como 90, ¿no? Más, sí, ya. 58 tiene. Pero el tipo sigue siendo... Sí, no, Slash es Slash. Lo de Cillian Murphy, que ganó como mejor actor por Oppenheimer. Sí. Obviamente Emma Stone por Emma Stone la amo, qué bueno, ya es su segundo Oscar. Estaban muy encantados, ¿no? Los que iban a ganar. La película la vieron, la de Emma Stone. Sí, buenísimo. No hubo alguna sorpresa, así que ya, güey, esto no lo esperaba. ¿Cuál fue la película de Emma Stone? La de Poor Things. Sí. ¿Cuál? Four Things, ¿nunca la has visto? Está en Bella, está, las plataformas. Está muy buena. Está muy buena. Está random, es rara, como una película está rara. Billie Eilish por el mejor tema, también. También la de Barbie. Preciosa está también. Está rara, pero ¿cómo se convierte Mark Ruffalo en su... En que primero te vas a morir por mí y después estás llorando por ella? Porque era el conquistador. Sí, porque y la propia joya, de la naturaleza. No hagan spam. No voy a spoilear. Poor Things. Bella. Ok, la voy a buscar. Bella a Bella. Bella, Bella Ay, Baxter. Estuvo también Bad Bunny, debutó como presentador en los Poor Things. Sí. Ahí estuvo también Bad Bunny, que nadie lo podía creer. Ahí estuvo junto creo, La Roca, junto que, The Rock. Creo que se hace justicia, por fin, ¿qué? Que Christopher Nolan gane un Oscar. Sí, pero lo mejor es que para mí... ¿Por qué, Lupita? No se lo merecía, Lupita. Pero Christopher Nolan, yo creo que por Oppenheimer... No, sí lo merecía. Pero ven. Yo creo Lupita, que... No, pero ¿sabes qué? Yo creo que ya lo merecía. A mí sí me han dicho que Oppenheimer no es la mejor película de Christopher Nolan y ganó el premio. Definitivamente. O sea, no es la mejor película. Es horrible que... Hola, buenos días. Buenos días. Hola, Lupita. Días. Que empiece la Academia a dar premios porque sí se merecía uno anteriormente, pero no se lo pudieron dar. Como entonces compensar. Pero Oppenheimer sí reúne las... La sí, o sea, no es mala película. O sea, no fue su mejor película, dicen. No es la mejor película de Christopher Nolan. Pero ya la merecía. Cerca. Interstellar no es mejor que Oppenheimer. ¿Cuál, perdón? Interstellar. Es muy bueno. Sí. Es muy bueno. ¿Saben qué película vi que es malísima? ¿Cuál? ¿Cuál? Una que salió en Netflix de Adam Sandler, de Astronauta o algo así se llama. No. Esas son palomeritas. Es nueva. Sí, las de... Son palomeritas. Es nueva. Son palomeritas. Son muy es la palomeras. Peor película que he visto en mi vida. Sí, su humor por es favor, raro. Su humor no, es raro. No la vean. Es que Adam Sandler... Pero es como Adam Sandler, pero ya no haciendo humor, ¿no? O sea, siento que es este trend que están teniendo los actores de comedia. Como hacer para dejar de hacer comedia, o sea, para que dejen de ser conocidos como... Como que... O sea, como Adam Sandler cagadito, o sea, quieren... Como que exploran si pueden tener esa capacidad y no les da. Pero creo que es muy difícil, o sea, para si toda tu carrera has hecho comedia, el público es muy difícil que te deje ver. Y lo del perrito Messi de Anatomía de una Caída, que lo grabaron antes para que no se estresara, vean Anatomía de una Caída también. Sí. La segunda mejor película de su vida. Cuando ponen la banda de tararara, tatarata, wow. Tararara, tatarata. Y Lea, tienes que ver la película de Ferrari. Ferrari ya la vi. Me dijeron que está malísima. La fui a la premier. Me dijo... Me invitaron lo de los carritos. Dijeron que está malísima. A mí me dijeron que está malísima. No, está buena. A mí un compañero también me dijo que está malísima. ¿Sabes qué pasa? Que es un poco buena, más para nicho. Buenísima. Porque no te explican per se cuál es el desarrollo del origen de vida de Ferrari. Entonces, claro. Te explican de... Este güey tiene un hijo... Con otra mujer. Un niño que es Piero. Que, en ese, que se queda con la marca. Más bien que en ese entonces era un bastardo.
Sí. Porque la época ahí era muy dura. Penélope Cruz, que es la esposa y que está totalmente distanciada a raíz del fallecimiento de Dino Ferrari. Entonces, de ahí desglosan toda la historia. Entonces, mucho como para nicho. O sea, como que la esposa no le da un hijo. O sea, bueno, sí le da un hijo, pero se termina muriendo. Entonces, a él solo le queda... Y le echa la culpa la esposa, Penélope Cruz, diciendo, por tu culpa murió. Porque tú dijiste que no y lo ibas a cuidar, güey. Entonces, él, entre la desesperación o no, tiene otra pareja, tiene otro hijo, que es Piero, y que es en mucho el que ahora se queda. Pero le dice, Penélope Cruz, mientras yo viva, no le vas a dar el apellido Ferrari. Yo aquí estoy contigo. Después se lo da y Piero es el que tiene la marca. Cuando ella se muere... Y él, Piero, se va con la, él se va a vivir con la amante y le da el apellido a Piero. Y no, se vuelve Piero Ferrari. No, tendrá pedos de lana, Piero. Bueno, no. Pues la tengo que ver. Pero de hecho, hablando sobre esto de Ferrari, les hago una recomendación, que lean un libro que se llama El arte de la guerra entre empresas. Y vienen todas las historias. Viene de la de Ferrari, vienen muchas empresas. Netflix, ¿por qué? Blockbuster, ¿por qué? Ya no... Oigan, creo que una de las sorpresas fue que Spider-Man no ganara como mejor película. Sí, muchos criticaron eso. Pues es que... Estaba cantada, a mí me sorprendió. Está malísima la película de Spider-Man, ¿de qué habla? Pero hablas... ¿El multiverso? No, sí está buena. Sí está buena. La he tratado de ver 10 veces y no puedo. Yo creo que no ganó por dos cosas. ¿Por qué? Porque Miyazaki, de alguna manera... ¿Esa ganó? Pero esa todavía no la vamos a ver, ¿no? Apenas sale Godzilla con... No, Godzilla sale, pero esa fue mejores efectos. Sí. Especial, sí. Mira, ahí traen la playera. ¿No es la pero la animada... A ver tu playera. No, fue Godzilla Pero acércate, güey, porque no te... Preséntate ante la gente, por primero, favor. Primero tu playera. Soy Carlos Rodríguez y solo chisme, quería como destacar el hecho de que el cine japonés tuvo una gran noche ayer. El Niño y la Garza me parece que... Probablemente podría ser la última película de Hayao Miyazaki. Es una película que se llevó y bueno, a mí eso sorprendió. Y es muy personal porque ahí Hayao Miyazaki cuenta cómo en su infancia también fue desplazado por los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial junto con su familia, cosa que pasa dentro de la trama. Y pues Godzilla, que... Iban con sus Godzillitas, ¿no? Todo el crew. Sí. Iban sus Godzillitas. De hecho, Yamazaki, que es el director, ha ido a todas a todos los festivales de cine del ciclo con su Godzilla, con su figura de Godzilla, y destacar el hecho de que en la película tuvieron un presupuesto ínfimo a comparación de lo que es una película de Hollywood. Tuvieron 45 millones, si no me equivoco, por ahí estoy hablando de memoria. Que pues eso. Otro rebasan los 200. Eso, los 300, o sea. Eso fue lo impresionante. Guardianes de la Galaxia tuvo más de 300. Ya cuando tengas el opuesto. Y nada, el hecho de que gane Godzilla por primera vez una película japonesa de Godzilla, mejor, premios de Hollywood. Sí. Nada más eso. Noche japonesa muy buena en Hollywood. Robot Dreams también. Bueno, pero aunque Carlos me golpeé, se lo merecía Spider-Man. ¿Se los merecía? El estilo de animación de Spider-Man. Güey, está bien. Va a ser una mesa de debate entre Carlos y Lupita. Es que, a ver, ¿estamos hablando de Spider-Man Multiverso? Sí, la segunda. De los Spider-Mans con... Debemos de dejar de pensar como... El género de animación no es un género para niños. O sea, para empezar, tenemos esta mala concepción de que el género... Pero yo he tratado de verla y es malísima. Pero a lo mejor tú, pero si Luis la vio y le gustó, pues... No, es muy buena. Porque Luis es otaku. Ay, nah, pero Taku no tiene que ver con el Spider-Man. Bueno, o sea, yo creo que la de nada más el Niño y la Garza se la dieron porque Miyazaki sí se mereció un Oscar, pero no siento que sea la mejor película de Miyazaki. Y como mejor documental, sí, el maquillaje. Como mejor documental ganó el 20 días en Mariupol, que es la primera película ucraniana. Ucraniana, ¿no? Y que destaca la guerra que está ocurriendo, el drama, el llanto, todo lo que está pasando en este y país. Y aparte de los pocos Rusia, directores que se atrevió a decir algo. Se atrevió a decir, ¿no? Y que obviamente Estados Unidos respalda a Ucrania, entonces le dieron el tiempo que quisieron al momento del discurso, pero esa es la película que ganó a mejor documental. Okay. ¿Triste? No. ¿Triste lo de Al Pacino? Vamos a terminar. ¿Triste lo de Al Pacino al momento que revela la mejor película? Porque con todo respeto al Pacino, que se cumplía no sé cuántos años de El Padrino 2, lo llaman, llega Al Pacino, pero... Cero tacto, cero emoción. Que lo mandan a dormir. Abre y dice, no, pues aquí estoy para decir quién va a ganar. Claro. Y cuando ya da el nombre,
mis ojos dicen Oppenheimer. Y ya. Y todo el mundo así. Ah, y todos sí, como que párense. Sí, ya dijo sí, quién. Sí, o sea, no se le dio triste. Como la emoción. O sea, yo no le dije eso como, o sea, como que no le creían cuando lo dijo, porque no lo dijo tan así. Es que fue como muy casual. Toda tu vida para escuchar y el Oscar es para. Sí. Y que el señor viejito ese decida. Ahora, yo pensé que iban a poner mínimo alguna sinopsis o, ya sabes, de 30 segundos de cada película. Como una presentación. No, a tomar una caída. O sea, todas pues, ¿no? Ah, bueno, pero es que fue lo mismo que hicieron con la de... con la de Mejor Canción Original, no hicieron ya ningún como recopilación antes del premio, porque durante toda la ceremonia las fueron poniendo. Igual fue con la mejor película, durante toda la ceremonia pusieron partecitas de las películas, entonces Al Pacino llegó a lo que tenía que hacer, pero lo hizo mal. Pero bueno. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Muchos chismes, sí, vamos a hablar de los Óscares, chismecitos. Oye, los homenajes que hubieron el fin de semana para Goku. También. Ahora sí, Lea, ahora sí, gracias. Vamos a llevarle. Gracias. Perdóname. Eso sí, Lea va a traer su peluca, o sea, de Saiyajin. En la Minerva, locura absoluta. Sí. También aquí en Argentina, en el Zócalo. No deberían de Azteca. Nada, ¿no? Perdón, Luis, pero la verdad no deberían de por lo de Goku. En el Azteca pusieron también la canción. El Genge de Bélgica sacó un tifo enorme, cañones. Espectacular. ¿Qué es tifo? Es este... como los letreros de este enormes grandes. ¿Cómo tienen la decisión? Pues ya lo tienen desde antes puesto. Es organizado por las porras. El club les da autorización para hacerlo. Y los llevan un día antes y la ponen. Ahí porque son este... son un poco más... ¿Tú te consideras otaku, Lea? Educados. Hasta una banda hizo homenaje. Deja de alborearme, güey. No, otaku. Me estás alboreando, te escuché. Otaku no es el... No, es que le puso un par de letras más. ¿Te consideras otaku? Otaku. ¿Qué? Es que a lo mejor no sabes lo que es otaku. No, sí, pero no voy a caer en su provocación. Ya de pantalea, de cualquier cosa. ¿Quieres que te alboreemos de albureo? No, Virginia, una no. Ya una que te aventaste ya de los Milky Brothers y ya. No, pero esa no fue ni discreto. De los Milky Brothers. Derecho. Hablando de eso, ¿qué opinión tienes sobre esto que pasó con los gritos racistas de Quiñones, que se quejó? Lo de Nahuel, que va con Gibran Araige. Y se queja de que está colega de TUDN. Yo creo que ese grito de que lo vengan a ver, yo creo que también tendría que... Pues es el maldito doble estándar de las federaciones. Pero son cosas que se iban a ir cambiando y que ya no deberían de pasar. Me impresionó de ese audio de Nahuel, como bien lo dices, dentro de la cancha. Estás repartiendo, güey. Gibran, dije a la gente que está repartiendo. Facturas. Es precisamente lo que dice. Esa tribuna... estaba designada para puras mujeres. Y le dicen a Nahuel, piden respeto y no lo dan. O sea, eso también es un... Órale. Totalmente cierto. O sea, totalmente válida. Si ves las imágenes, no había puras mujeres. Seguramente no, yo no vi la imagen. Sí, era parte de la coreografía. Sí, pero no es... ataquemos a las mujeres, ¿sabes? No. O sea, son todos. Por eso, porque sea en esa tribuna, o sea en Guadalajara, o sea en el Estadio Caliente, yo empecé con un tema de género, empecé con los gritos en general. Sí se refiere al género. Sí. El audio de él sí dice. Ah, sí, pero se escucha que él dice. Él lo menciona. Pero lo que está mal es... el grito, o sea, el grito lo cantes tú, lo cantes Ivana, lo cantes quien sea, está mal, totalmente. Y también ahora, lo de... sí le da un valor agregado que también haya mujeres que lo canten. O que haya más mujeres, ¿no? Que estén, o sea, que pues yo creo que sí hay que un... sea mujer, o sea, hombre, es igual, ¿no? Está sí, mal. No creo que lo tengamos que señalar más por quien lo canta. No, de acuerdo, pero lo que voy es que sí le da otro tono. Sí, entiendo el punto de Nahuel, que fue a quejarse justamente que eran mujeres. Y que también lo expresen, ¿no? O sea, creo que lo da. O sea, otra vez entra... el doble estándar que existe en todos lados, que es ahora que era el 8 de marzo y que estaba designada la Tribuna de las Mujeres, ahora sí le hacemos caso a Nahuel como para... No. Miren, que exigen respeto. Yo por eso empecé. Yo por eso empecé diciendo el grito. No estoy diciendo que tú lo estés haciendo. O sea, los medios como lo quisieron transformar de... como el típico, piden respeto pero rayan las paredes. Lo mismo están haciendo con la... o como la designación de Itzel, ¿no? Sí. Que también... Qué bien, ¿eh? ¿Vieron el partido? Sí, lo hizo bien. ¿Qué les pareció el arbitraje de Katia Itzel? Lo hizo bien. Escuché como algunas críticas nada más de que estaba volteada en algunas jugadas
donde estaban pasando cosas y todo, pero digo... Mucho menos polémico que otros partidos, ¿eh? Ajá, sí, y aparte lo han hecho muchos árbitros mexicanos, hombre. Eso iba. Mucho. También. Muchísimo mejor. Yo creo que lo hizo mucho, o sea, tendría que repetir, que ¿están de acuerdo? O sea, no. Diario. Tiene que repetir. Claro, claro. Vamos a ver si la realmente lo hizo real porque era una ley, o si nada más lo hizo porque era el 8 de marzo y el fin de semana de la mujer. Quedarían muy mal. También no sabemos. ¿Por qué hicieron relevo? Tienen que dejarla ahí. ¿Relevo? Se fue a maquillar. Sale basura. Lo que pasa es que Basurto pide base. Ya sé. Oye, pero lo de Quiñones, qué bueno que él se quejó también, porque ya que se metan con su familia, con sus hijos, con su bebé. De hecho, hasta el expresó, dijo, yo aguanto vara, pero no se metan con mi familia. Bueno, y eso tiene toda la... ¿Qué tendría que ser la liga? Espérate, que vamos a hablar de los Estados Unidos. Sí, vente. Del título. ¿Qué tendría que ser la liga? Por ejemplo, lo de la América, que ahorita lo escuché hablar, sí fue muy vergonzoso. O sea, ¿por qué? ¿Qué de todo? El colectivo de mujeres, estas chicas que estaban atrás de la portería de Nahuel, que empiezan a hacer el grito. O sea, a mí sí me causó, la verdad, bastante vergüenza. Aparte, estaban frente a nosotros. ¿Y eran pura, había un hombre ahí o eran no, puras? No, había ni una, el América, ni un, el América diseñó que detrás de la portería hubiera solamente mujeres. Fueron los que regalaron. Sí, o sea, ellos diseñaron, digamos, todo eso por el 8M, y algunas iban con la playera morada y de repente pues empezaron a cantarle a Nahuel Guzmán, ¿no? Por eso se le acerca al reportero como diciendo, pues, ¿qué onda? Claro, ¿no? O sea, sí, escuché como... Ni siquiera fue la gente normal, es que tú fuiste al estadio, ¿no? Sí. Okay. Pues sí, la verdad que sí, no está nada bien. Ah, cierto, tus Tigres. Ay, 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 ay. No tengo nada que hablar. Nunca ganan. ¡Nunca ganan! Oye, ¿en qué momento se cayó esto? ¿Por qué no fue ahorita? ¿En qué momento se cayó eso de que querían... pintar o generar un clásico entre América y Tigres? No, eso nunca. Lo que pasa es que han tenido... Es como mucha gente que lo quiso claro, hacer. Claro, por las finales que han tenido últimamente y que la rivalidad entre las finales ha sido América-Tigres, pero jamás ha sido un clásico. Ahora, Tigres está cuidando la boca. Sí, es la rivalidad de la década, es una realidad. Sí, es una rivalidad fuerte y yo creo que Tigres le da más pelea al América que Chivas. Pero son 13 partidos. Es que es eso, para que haya una... O se convierta o escale algo más que una rivalidad, tiene que haber competencia. ¿Cuál es la competencia? Que, por ejemplo, para finales llegaron a Monterrey le ha costado más a América. En finales han llegado la que ganó Mohamed en 2014, luego la que ganó el Tuca contra Ricardo La Volpe, la que acaba de pasar apenas el semestre pasado. Es decir, el Chivas América tiene una final disputada de liga, una sola. Y yo creo que pueden repetir, ¿no? O sea, son candidatos para repetir. No, Tigres no sé. Hoy Tigres está... Lo que pasa es que Tigres juega con demasiados suplentes. Creo que lo está jugando con... ¿Cuáles suplentes? Es que no jugó con nadie. Yo creo que Gorrearán fue el único titular. Nahuel, Gorrearán, Lainez, Nico Ibáñez. ¿Ibáñez no es titular? ¿Tiene más minutos jugados que Iñak? No es titular. ¿Tiene más minutos jugados que Iñak? Bruneta no es titular. ¿Bruneta es titular? No es titular. Hijo, entonces, o sea... ¿Quiénes son los titulares? Marcelo Flores, más decir que es titular. No, Marcelo no, pero... Perfecto. Marcelo no, pero... A ver... Güey, la falla que hace Marcelo ya... Oh, pobre chico. De niño, de niño, no, de chavito, no, de novato. No, no, peor no, que es, niño. Me arruinaron 15. A mí Marcelo Flores. Es o sea, para... Tigre, sino... Yo honestamente estaba... Sus papás lo arruinaron cuando hay ya era seleccionado nacional totalmente. Y de tres nacionalidades y va a escoger país. ¿Quién eres? Por favor, cámbiate el pañal. Cámbiate el pañal. Sí. No, totalmente. ¿Lo mató la soberbia? Y Tigres le da la oportunidad y hace unas puras estupidez. Los papás son los que lo vendieron, o sea nunca fue tan bueno como lo como pintaba. Realmente expresiona a tu hijo, o sea. Digo, también hay que decir, tanto Tigres como América, Tigres tuvo 9 cambios en el partido, América tuvo 10, Tigres jugó un poquito más con titulares que el América, lo puedo decir, pero yo creo que Tigres hoy en día está enfocado para la Conca del martes, el partido, y lo dijo Siboldi en las declaraciones al bueno, final del partido. Bueno, es que el 0-0 sí te lleva... A tener, o sea, un sustito, o sea, por ahí de los Orlando City, claro, y agárrate. Y Siboldi lo dijo. A hoy en día, digo, la verdad es que hoy el partido estuvo muy mal, pero me siento tranquilo porque tengo completo el equipo para el martes. Yo lo que creo es que los Tigres es el primer equipo de que está jugando los dos torneos que va a inclinarse por la Conca Champions. Claro, yo urge, creo que ya, urge ya, una Copa Internacional, yo creo urge que ya un título lo, internacional. Yo creo que tendrían que hacerlo en su momento, es noveno de la general. No quiere decir que no tenga plantel, pero que le va a dar prioridad ya a la Liga de Campeones de la CONCACAF, sí. Tiene que ganar Orlando, ¿no? O sea, hablas del susto, el 0-0. Sí. No, tiene que ganar Orlando. Orlando es un equipo que va muy abajo de la tabla, en la posición número 12 de la tabla de la MLS. No tiene ni siquiera la calidad futbolística que podría pero tener también, Tigres. También está apostando a ahora, la bronca de la claro, bronca de, pero la si bronca... hablamos de calidad futbolística no, y Tigres, de plantilla... Tigres no debería de estar sufriendo hoy tú con Orlando City. Tú como aficionada de Tigres. Estoy enojada con ellos, claro. Pero sí, vaya, perder contra no la América y todo. El sábado? Estaba ocupada. Siempre se le acaban los datos o deja el teléfono apagado sí, cuando raro. Pierde los Tigres. Pero ¿tú preferirías que estos Tigres se inclinaran mejor por la Concacharcos?
Pues es que la liga... ¿Tirar la liga ya? Acabamos de ganar el año pasado. Acabamos de ganarla, dice. Pues sí. No, 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 está bien, te unes al sentimiento. Acabamos de ganar el año pasado, obviamente. Sí. Yo creo que a Tigres sí le urge, y lo había dicho desde el inicio del torneo, un título internacional. Ajá. Empezar a sumar cosas internacionales. Por eso creo que sí, sí se están enfocando más. Tampoco es que lo están haciendo muy bien en la Copa Champions. El gran problema que yo le veo a Tigres es que su bracket está mucho más difícil que del América. O sea, ahí es más viable que el América llegue a la final. ¿Su bracket quiere decir sus llaves? Sus llaves. El camino a la final. Está el Inter de Miami, está Rayados de Monterrey. Es decir, en algún momento en Conca se va a topar con estos dos equipos. Ya vimos que el Inter, chueco derecha, feo no, el otro día al Columbus le sacó el empate con la mano en la cintura. O sea, y ya en la parte final y con Messi, lo que significa, se van a aprender. Bueno, si es que Messi juega nada más, pero Messi ya lo tienen ahí, pero... Digamos que no va a ser tan sencillo el hecho de eliminarlos, pues, ¿no? Y menos regreso a lo mismo, jugando como están jugando. Si no puedes ganarle a un equipo de media tabla para abajo de la MLS, ¿qué podemos esperar? Que vayas a ser campeón, ¿no? También hay que ser honestos con la realidad que está viviendo Tigres hoy en día. Mira, Monterrey se va a enfrentar seguramente a Miami en semifinales. Tigres se va a enfrentar al Columbus o a Houston Dynamo en semifinales. Es decir, sí se podría en un clásico regio. En semifinales. Para lo que le venga. Ya está Paulina. Paulina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estamos? Muy buen inicio de semana para todos. ¿Eh? ¿Cómo te fue de fin de semana, Paulina? ¿Echaste fiesta? ¿Le soplaste al vidrio? ¿Qué hiciste el fin de semana? ¿Soplaste al vidrio? Oye, el fin de semana me tocó trabajar. Entonces, pues no. Ya, Paulina, un día. Tanto, un día, Paulina. Un día, por favor, un día de diversión. No le hace nada, no le hace mal al cuerpo. Pues no, yo no sé, pero mira, el viernes tocaba ir a trabajar a Aguascalientes y aprovechamos para el sábado platicar con el cuerpo técnico, con algunos jugadores, previo al enfrentamiento de Cruz Azul del equipo necaxista. Pues ni modo, hay que aprovechar las oportunidades para seguir chambeando, mi Luis. Qué bueno. Oye, platícanos que cómo pinta el día de hoy en la liga, qué va a haber, la resaca del fin de semana, se viene Conca Champions también. Así es, pues mira, como ya es costumbre, los lunes son un poco flojos en cuestión de atención a medios por parte de los equipos mexicanos. Es un día que toman posterior a la jornada ya jugada para poder ahora sí que hacer ajustes. Aquellos que perdieron pues no van a querer tener mucho contacto con los medios de comunicación, pero es semana de CONCACAF Champions Cup y justo hace unos minutos empezó la conferencia de prensa por parte de Tigres y le seguirá la atención a medios por parte de el Philadelphia Union, que es el rival del equipo felino. Más tarde vendrá el momento de que hacen Pachuca y Orlando City. Esto respecto a la participación de los equipos mexicanos en la CONCACAF Champions Cup. Más tarde, el día de hoy, viene el cierre de la jornada de la Liga MX Femenil. Toluca contra Atlético de San Luis y Santos contra Necaxa. Esta agenda con respecto a los partidos del fútbol femenil en nuestro país. Pero quien sí va a tener por ahí acceso a medios de comunicación para el entrenamiento es el conjunto rojinegro de Atlas, que bueno, en su visita a Puebla sacó un empate. Me parece que pues sí tendrán que trabajarle un poquito más porque ya tenían el partido y por ahí el conjunto poblano se los viene rescatando. Y lo que me llama la atención del día de hoy es que habrá conferencia de prensa allá en la frontera de Estados Unidos con El Paso, Texas. Sí, en Juárez hablará la dueña de Bravos, Alejandra de la Vega, junto con el presidente deportivo Luis Rodríguez. Entonces, es que, ¿sabes por qué? Me llama mucho la atención. Yo, Pau, te voy a decir. Esta conferencia de prensa. Te voy a decir por qué es, Pau. ¿Cómo estás? Soy Zúñiga. Es porque Juárez ya está eliminado del torneo. Juárez con 3 puntos y a falta de 18 por disputarse, ya está eliminado de la temporada. O sea, ya no le alcanza ni para play-in. O sea, ha sido un... No le alcanza ni para play-in con los resultados que tiene al momento. Pero ojo, también se podría inclinar esta conferencia para hablar de la inversión
que ya ha realizado la Vega con Fácil y Rodríguez en el fútbol español. Vamos también a esperar a ver qué sucede. Y bueno, y algo se sabe antes de las 12 de la tarde, cuando se lleva a cabo esta conferencia de prensa, estaremos reportándolo. Perfecto, perfecto. Paulina, es que la inversión de Juárez le ha metido varo, pero no camina. Y eso no ha sido un rotundo fracaso. Más allá de que Juárez es un equipo que obviamente no tiene tradición y demás, pero habían tratado de ir creando un proyecto y con la plantilla, insisto, con la inversión, no es para que eliminado. Por ahí media tabla, pero les ha dolido de manera durísima. Perfecto, Paulina Benavente. ¿Algo más que quieras compartirnos? No, nada más, por el momento sería toda la agenda para el día de hoy. Y bueno, pues sí, como tú lo dices, a mí me parece que lo de Bravos también es un fracaso después de todo lo que se invirtió, tanto el torneo anterior como este torneo. Vamos a ver si hablan sobre eso o sobre la inversión que realizarán en el fútbol español. Y yo les deseo a todos un gran inicio de semana, que sea muy entretenido futbolísticamente hablando. Muchas gracias, Paulina. Abrazo. Abrazo. Oiga, y de Cruz Azul no hemos hablado también, los golearon. Sí, perdió. Me los golearon a Cruz Azul. En realidad, o no sé. Yo creo que están viviendo su pico descendente, porque bueno, viene de perder en América. Esta derrota, particularmente. Ambriz lo planteó muy bien, ¿eh? Sí, pero no, yo no la esperaba. O sea, a ver, no, podía perder la máquina, no sé. ¿Pero goleado? Sí, sí fue sorpresa. También la Selminete anda cascabeleando en este momento. Okay. Y Nacho Ambriz bien, ¿no? O sea. Lo de Nacho Ambriz parece darle un poco de color a Santos. Que lo necesita también la franquicia, ¿no? Y el propio Nacho Ambriz. Porque ni Atlas, después ni de Santos, lo que pasó con Grupo Toluca. Orlegui parece también atravesar ahí sí, una, no, lo una de crisis. Sí, está. No sé si llamarlo crisis, pero sí. Oye, están las portadas para lo que pinta. Eres arte, el gol de Jafairo. Ah, locura, el cambio de ritmo. Buenísimo. ¿No? Ya regresó también Funes Mori. Tres penales, ¿no? Tres penales. Wow. Sí, a ver, tuvo el de que al rato va a estar Gilberto Alcalá para platicar lo del arbitraje de Catitzel. Pero una de las varias jugadas uh-huh. es justamente el que le marcan a Julio uh-huh. que a ustedes no sé qué les parece. O si es penal. Yo creo que. O sea, que a Cate se le fue un penal. No, Catitzel no, para mí lo hizo bien. El de Pumas. El de Pumas. Para mí sí es penal. En el sentido de que no había tocado la pelota. No, claro, es penal. No la había tocado y se lo lleva. ¿Cuántas veces hemos visto jugadas? Yo vi árbitros que dijeron que era hasta expulsión. ¿Eh? ¿Expulsión también? Eso ya podía ser. Que es mucho. ¿Cuál es el argumento principal? Y eso ahora se lo preguntará Zúñiga, Basurto, Virginia, a Gil Alcalá. Para cuando se da una expulsión, cuando se da como tal y en este caso hasta penal. Si no toca el balón primero y se lleva antes, así, ¿no? eso es falta. Cuando llega quiere dar el puñetazo y le pega primero en la cara al jugador y después al balón, pues es penal. Es penal. Le pegaste al jugador. No, o sea, porque si tú te llevas al jugador, pero antes le pegas a la pelota, dices, claro. ¿No? Porque hablaban mucho de, no, el portero cuando sale se lleva a compañero, se lleva a rival y grita voy o lo que sea. Sí, pero aquí, si primero te llevaste de corbata al jugador y después le pegaste al balón, güey. Totalmente, sí. ¿No? Pero estoy de acuerdo contigo, para mí también era expulsión. No había caído en cuenta de eso. ¿Tú crees? Sí. Para mí también yo creo que era expulsión para Julio. Porque el sí se lo está llevando quejó, antes. ¿Vieron? Se quejó de que era inhumano, pero, que la subieran aquí, que por eso estaban al final del partido horario, caminando, o sea, ya no estaban corriendo. Es que el horario es. Que tiene es toda muy la bravo. Razón, pero no, o sea, no, no es. Para, no, pero para tema incluso de la contaminación, el tema incluso de los rayos UV, porque hay recomendaciones muy claras. Incluso llegó a ver partidos de fútbol cuando se desarrollaron en plena contingencia. Sí, claro. Yo creo que es un tema, ¿no? Y lo de Miguel Herrera, que no ha ganado en el torneo. No ha ganado en el torneo. Eso es tema. Ahora ha jugado mal, ahora sí, Tijuana. Lleva Miguel Herrera 7 empates, 4 derrotas. No ha ganado. Sí. Juárez, que ya está eliminado, tiene 3 empates y 7 derrotas. Uh-huh. Pues sí, Pumas dejó ir una buena oportunidad. Para sí está hecho, pero yo sí creo, honestamente, que si era penal. Y para mí era expulsión sobre Julio, incluso. O el reglamento. Pero vas a tener a Gil. Sí, sí. ¿Qué pasó, mi Poncho Vera? Sí, bienvenido, hombre. Bien, Ponchito. ¿Cómo estás, Poncho? ¿Todo bien o qué? Bien. Vente del otro lado. Por favor, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
Gracias, pero ¿ustedes creen que sí era penal escuchando? Para mí era penal y era, no, no, era y expulsión, dice. Yo creo que será expulsión. Para mí es penal, para mí sí es pero, penal. Pero ¿por qué penal? ¿Cómo sabes? ¿Por qué? No. ¿Cuál es el principal atenuante cuando es una tarjeta no roja, sea portero primero o sea jugador? Sí. Que el primero no, es el contacto, el primero es el contacto con el rival y después con la pelota. Y aquí Julio González para mí antes se lleva al jugador y después le da la pelota. No, pues no sé, pues yo creo que sale por el balón. Yo no sé, dudosa. Pero llega después. O sea, pero hace contacto primero con el, sí, con el jugador de Cholos. Lo se lo lleva. Pues sí, porque ahí estaba el jugador. Pues digo, sí, si no, ¿cómo lo esquivas? Pero es que como esto si lo llevamos a o sea, si lo llevamos ahí, a jugador de cancha, dices, sí, es no, que le pegué primero en el pie, pero no, iba por no, el no, balón. No, jugador de cancha sí, pero como portero, no, entiendo, ahí está polémica, no estoy diciendo que no sea. Pero polémica, o sea, cómo, o sea, cómo atacas ese balón sin llevarte al jugador, o sea, cuando a lo que voy siendo portero. Tienes o sea, una que desventaja como te esperas, portero, ¿no? O sea, te esperas, o sea, tienes que esperar a que entonces le llegue el balón al delantero. Pues antes, lo mete. O salir un poco antes. ¿Eh? O sea, intuir la jugada para llegar justamente a la pelota. Porque aquí. Eso fue lo que hizo. Aquí el tema, sí, pero antes le pega, se le lleva pero, a él. Si lo ves también, o sea, está el balón, entonces podría ser hasta pues, una especie de obstrucción. O sea, va corriendo. No, porque él está. El balón. Él está, el parado. Está parado. ¿A dónde va el balón? ¿No? Y tiene el referente el de salida no, el portero. Es que es fuerte, Julio, ¿no? Sí, pero, pues así sale. Pero así, más así que, hay fuerte, que salir el más portero. Que fuerte, primero o sea, se lleva este al, es, al rival. Este es el jugador de. El de Tijuana. De Tijuana, ¿no? Está esperando. Y el balón viene para acá. O sea, vamos a ver acá corriendo Hugo. Julio. Julio, perdón. ¿Qué, o sea, qué pudo haber hecho? Si, pues así sale el portero para cortar el balón, ¿no? Sí, pero el tema es que se lleva. Ahí estaba el jugador. Se lleva, se lo lleva. Pero es que si no se lo lleva, ¿cómo lo agarra? Es que, insisto, si lo traspasamos al tema de cancha. No, es no, como no, dijeras, de cancha, es que sí. Venía ahí y me barría antes no, porque pues iba yo a ganar. No, no agarra el balón. Si hubiera agarrado el balón, no va a ganar. No, bueno, pero le pega claramente al balón. Pero antes viene el contacto. No le pega. Sí, ese ahora es va a estar Gil Alcalá y él va a tener ya bueno, el tema para que sea. Bueno, vámonos a Chilaquiler, muchas gracias. Día especial para Caliente TV. Estamos en Total qué? Play. Ah. Estamos en Total Play, compañeros. Adelante. ¿Otra vez?